El examen es un momento crítico en el que hemos de demostrar nuestros conocimientos en una determinada materia. Su resultado, nuestro éxito, depende de las siguientes variables: el estudio, repasos bien planificados, condiciones físicas y psíquicas favorables y aprovechar al máximo nuestros conocimientos durante el examen. Existen muchos tipos de exámenes y cada uno tiene sus técnicas especiales, tanto para prepararlos como para resolverlos. Examen tipo test. Prestaremos mucha atención a las instrucciones, tanto a las que nos digan oralmente como a las impresas. Debemos tener muy claro los siguientes puntos. El tiempo disponible de examen, si descuentan las preguntas equivocadas, la manera de marcar la respuesta, cómo borrar en caso de error. Forma de abrir el cuestionario. Valor de las respuestas, si todas valen lo mismo o no. Si podemos usar el cuestionario como borrador y cualquier otra duda que tengamos antes de iniciar la prueba. Cumplimentaremos todos los datos de identificación personal que se nos exijan antes de empezar a responder el cuestionario de evaluación. Si se valoran negativamente las respuestas erróneas, empezaremos por responder las preguntas que estamos seguros de conocer su respuesta y dejaremos en blanco las que nos resulten totalmente desconocidas. Si no descuentan las respuestas equivocadas, las responderemos todas, pues siempre existe la posibilidad de acertar alguna por casualidad. Nuestro objetivo consiste en responder a todas las preguntas que sabemos, cuantas más mejor. Por tanto, hemos de llegar hasta el final de la prueba y leer todas las cuestiones, para no correr el riesgo de dejar sin respuesta preguntas sabidas o fáciles. Para ello, procederemos ordenadamente. Responderemos las preguntas siguiendo su numeración y no perderemos el tiempo buscando las de una materia concreta. En una primera lectura, contestaremos las preguntas que sabemos y que nos resultan más fáciles. Pasaremos por alto las preguntas en las que tengamos dificultad. En una segunda lectura, una vez que ya hemos llegado al final del cuestionario, responderemos las preguntas en blanco y revisaremos aquellas en las que teníamos dudas razonables en nuestra respuesta. Es útil marcar estas con un punto pequeño. Ante la más mínima duda, nunca cambiaremos de respuesta. La primera elección suele ser la correcta. Solo cambiaremos cuando estemos completamente seguros. Hemos de prestar la máxima atención a las palabras clave y a los calificativos. Siempre, nunca, mucho, poco, nada, todos, depende, etc. Estos suelen dar la pista de la alternativa correcta. Para responder, seguiremos el siguiente procedimiento. Leeremos con atención todo el enunciado de la pregunta, y cuando decimos todo, queremos decir todo.
anticiparemos una respuesta mentalmente antes de buscar la respuesta del test. Leeremos todas las alternativas de respuesta. Hemos de poner la mejor. Si coincide alguna opción con la que nosotros habíamos anticipado mentalmente, la señalaremos, pues con seguridad será la correcta. Si nuestro anticipo de respuesta no coincide con ninguna de las opciones disponibles, o simplemente no sabemos la respuesta, razonaremos sobre la pregunta, procuraremos formularla con otras palabras, o actuaremos por exclusión, eliminaremos las exageradas y después elegiremos entre las restantes. Respondamos y marquemos con precisión la respuesta correcta. No hagamos ninguna señal o marca ostensible en la hoja de respuestas. Nos limitaremos a cumplimentar los datos y a señalar las alternativas correctas. Aprovechemos el tiempo y trabajemos sin prisas, pero sin pausas. No entregaremos antes de hora y no nos retiraremos del examen. Debemos confiar en nuestras posibilidades. Y por último, evitaremos las distracciones de todo tipo. Nos centraremos solo en nuestro examen y no miraremos o hablaremos con nuestros compañeros. Para resumir este capítulo dedicado a los exámenes tipo test, destacaremos las siguientes ideas. Averiguaremos cuántas preguntas es necesario contestar bien para aprobar y qué valor tiene cada una, para distribuirnos bien nuestro tiempo disponible. En este tipo de examen es fundamental leer bien todo el enunciado de la pregunta. Contestaremos primero lo que sabemos, dejando para una segunda vuelta el resto. Y finalmente, cuando le demos el último repaso, cuidado con las dudas de última hora. No vayamos a estropear lo que está bien hecho.